Hoy es un día muy especial, por el día que es y por estar en esta ciudad. Una ciudad ejemplar, que es un orgullo para todos nosotros. Éibar, una ciudad liberal, una ciudad del trabajo, una ciudad de cooperativas, la capital del socialismo vasco, la ciudad de las mujeres que se enfrentaron con armas en el siglo XIX a los carlistas, la ciudad del antifascismo, la ciudad que fue la primera ciudad republicana de este Estado. Eibarreses, eibarresas, ¡viva la República! Quiero traeros en primer lugar un saludo conmovido de un compañero que me escribía esta noche. Nuestro secretario de Internacional, él siempre ha estado muy orgulloso de sus raíces. Su familia era de aquí, uno de sus ancestros estuvo en esa corporación municipal que proclamó la República en esta ciudad. Un saludo a todos y todas de Pablo Agustín Luy. Quiero pediros también un aplauso emocionado para dos veteranos de las luchas en Euskadi. Uno de ellos, que se va a sorprender de que le salude, es alguien que puso siempre toda su inteligencia y toda su brillantez al servicio de la justicia social. Periko Ibarra. Quiero pediros también un aplauso emocionado para una mujer, una veterana cuya biografía y cuya dignidad encarna lo mejor de la izquierda vasca. Maggi Bengoetxea. Y quiero daros las gracias también a los voluntarios, a los militantes de Equo, de Esquerra Anitza, de Podemos, a todos los invisibles que nunca podrán intervenir desde un escenario, pero que son el alma de esta campaña electoral. Estas elecciones no son unas elecciones cualquiera. Un compañero del País Valencià, Héctor Illueca, decía que son formalmente unas elecciones generales y materialmente unas elecciones constituyentes. Hay dos grandes debates de Estado que se plantean en estas elecciones, aunque algunos no quieran afrontarlos con la altura necesaria. Uno de ellos tiene que ver con la plurinacionalidad, tiene que ver con el conflicto que hay en Cataluña, pero tiene que ver también con la diversidad consustancial a nuestro Estado, tiene que ver también con autogobierno, tiene que ver también con la necesidad de proteger instituciones propias, diferentes identidades, diferentes lenguas, y tiene que ver también con las asimetrías entre las ciudades y el mundo rural. Eso es un debate de Estado, un debate que tiene una importancia histórica crucial y que señala un camino en los próximos años que podría definirse perfectamente en una dirección autoritaria. El segundo de los debates constituyentes, la segunda de las claves que hacen de estas elecciones unas elecciones muy especiales,
Es el debate sobre la justicia social. Es un debate que nos vincula a los procesos de destrucción del estado del bienestar que se están produciendo en Europa. Cuando hablamos del fin de la garantía del sistema de las pensiones, cuando hablamos de la privatización de empresas públicas, cuando hablamos de la precarización de la economía, cuando hablamos de jóvenes que no van a encontrar secciones sindicales en su trabajo, que no van a encontrar condiciones dignas, que tienen que emigrar, cuando hablamos de que el derecho a la vivienda no se garantiza, cuando hablamos de la destrucción del estado del bienestar, estamos hablando de uno de los debates más importantes en los que nos estamos jugando la historia de Europa en los próximos tiempos. Y en estas elecciones, se puede definir cuál va a ser el camino que recorra nuestro Estado en los próximos 10 años. Y las opciones son muy claras, son muy evidentes. La primera de ellas las conocéis perfectamente. Hay alguno que les llama los hijos de Aznar. A mí me parece más que son un híbrido extraño entre don Pelayo y Margaret Thatcher. Dicen que son patriotas, pero no lo son. Hay una palabra que utilizaba Valle Inclán que explica mucho mejor lo que son: patrioteros. Patrioterismo. Eso no tiene nada que ver con ser patriota. Patrioterismo de charanga y bandereta, trío de Colón, Trifachito, los tres pianistas de José María Aznar. En el fondo ya sabemos lo que están defendiendo. Una sola lengua, una sola bandera, una sola identidad, recentralización. Y cuando llegamos a las propuestas económicas, entonces ya no son ni patrioteros ni patriotas. Entonces les encantan las banderas del Banco Bilbao Vizcaya, las banderas de Suiza y las banderas de los fondos buitres. Patrioteros de charanga y pandereta que han vendido las empresas públicas a precio de saldo. Patrioteros de charanga y pandereta que quieren limitar el derecho de huelga. Patrioteros de charanga y pandereta que no les importa que millares de jóvenes se estén jugando la vida trabajando en las mal llamadas plataformas y la uberización. ¿Qué significa tener que trabajar para un solo empleador? Les llaman autónomos, no son autónomos, son trabajadores y están destruyendo sus derechos. Son los que dicen que hay que entregar el derecho a una vivienda digna a los fondos buitres y a multinacionales extranjeras como Blackstone o BlackRock. Son los que dicen que se puede privatizar la sanidad, son los que dicen que se puede privatizar la educación. Ya sabemos perfectamente lo que significa ese modelo thatcheriano: bajar los impuestos a los ricos y subírselos a la gente trabajadora. Eso es lo que representan Abascal, Casado y Rivera. Pero hay otra opción posible, la opción preferida por algunos sectores del poder económico: el Partido Socialista y Ciudadanos. Ayer Irene Montero, en un debate en televisión, le preguntó hasta 3 veces a la ministra del Partido Socialista: señora ministra, ¿puede usted aclarar a sus votantes si van ustedes a pactar con Ciudadanos? Se lo preguntó 1 vez, se lo preguntó 2 veces, se lo preguntó 3 veces y la ministra no quiso contestar. Y no quiso contestar porque es perfectamente consciente de que van a hacer, si les dan los números, lo que quiere el poder económico, un gobierno de Rivera presidido por Sánchez. Y yo hago una pregunta muy sencilla: ¿un gobierno de esas características protegería el autogobierno? ¿Un gobierno de esas características entendería lo que significa la plurinacionalidad, la existencia de diferentes instituciones, la existencia de diferentes lenguas, la existencia de diferentes identidades? Creo que es evidente que no. Y hago una segunda pregunta: ¿un gobierno de Rivera presidido por Sánchez
subiría el salario mínimo, protegería las pensiones, protegería los derechos de los trabajadores, subiría los impuestos a los ricos, aseguraría que existirían empresas públicas. Eso lo saben todos los votantes del Partido Socialista, que tienen clarísima una cosa: la única garantía para que haya un gobierno de izquierdas en el Estado es que Unidas Podemos esté en ese gobierno. Hablar de republicanismo no solamente es hablar de memoria, no solamente es recordar la dignidad de nuestra mejor tradición democrática. Hablar de republicanismo es contar con una caja de herramientas para construir el futuro. El espíritu republicano puede informar los debates constituyentes que nos puedan permitir compartir un Estado con valores de dignidad y de justicia social. Nosotros decimos que el republicanismo puede servir para construir institucionalmente la fraternidad, que el espíritu federal puede dar con soluciones confederales para responder a la diversidad histórica de un Estado, que la fraternidad puede construir dispositivos institucionales que permitan que ciudadanos que se emocionan con símbolos distintos, que hablan lenguas distintas, que tienen sentimientos diferentes, puedan convivir en un Estado. Y eso es bueno, eso engrandece a un país que es capaz de hacer convivir a lo diverso. Y el republicanismo también es una caja de herramientas para entender los desafíos económicos que tiene nuestro país. Res pública significa defensa de lo público, defensa de instituciones como la sanidad, como la educación, como instituciones que garanticen el acceso a la vivienda de todo el mundo y también a servicios fundamentales como la energía. Republicanismo significa que cualquier ciudadano va a tener garantizados sus derechos a tener un empleo digno, su derecho a tener una jubilación digna, su derecho a que sus hijos o que sus mayores sean atendidos en los mejores hospitales y que sus hijos o sus nietos puedan estudiar en las mejores escuelas públicas y que su país cuente con empresas públicas que aseguren la dignidad de un Estado frente a la avaricia mercantilista de poderes privados. Eso es lo que significa república. Hay algunos insensatos que repiten y repiten una estupidez. Decir que un monarca es lo que une a todos los ciudadanos. ¡Qué insensibles! Hay cosas que sí unen a todos los ciudadanos. Cuando tienes un parto prematuro o cuando tienes una enfermedad y te tienen que atender en un hospital, no te preguntan si eres independentista, si has votado a Vox o si has votado al PSOE. La necesidad de tener una sanidad pública que te asegure que vas a tener a los mejores profesionales y los mejores medios, que por definición no pueden ser rentables. Eso es lo que une a todos los ciudadanos. Eso es lo que construye la lealtad republicana. Diferentes banderas, diferentes sentimientos, pero servicios públicos que hagan que a cualquier ciudadano que llegue a un hospital con la dificultad que tenga, le vayan a atender los mejores profesionales. Lo hagan en euskera, en catalán o en castellano. Esa es la dignidad republicana que une a todos los ciudadanos. Ningún rey, ninguna corona, ninguna monarquía. La sociedad vasca es una sociedad muy especial, que lanzó por dos veces un mensaje que nadie se esperaba: dar la victoria a Elkarrekin Podemos en dos elecciones generales. Es más importante que nunca que volvamos a obtener esa victoria. Yo sé que hay muchos ciudadanos y ciudadanas en Euskadi que en unas elecciones vascas
pueden votar socialista o pueden votar opciones políticas abertzales, pero que saben que en este momento es imprescindible que haya una fuerza política en el Estado español que asegure que la plurinacionalidad se protege, que el autogobierno se protege, que las identidades diversas se protegen. Y quiero pedir a esos vascos y a esas vascas que quizá en unas elecciones distintas tengan otras opciones, que vuelvan a confiar en nosotros para construir la fraternidad, porque queremos construir un país en el que los valores republicanos construyan un nuevo sistema de lealtades para que podamos defender lo público, para que nos podamos sentir orgullosos de instituciones fraternas que nos unen por encima de ninguna monarquía. Las urnas están abiertas y la decisión sobre lo que va a ocurrir el día 28 no la va a tomar ningún tertuliano, ningún propietario de fondo buitre, ningún vaquero, banquero y ningún propietario de medio de comunicación. Esa decisión la va a tomar gente anónima que tiene un instrumento político insuficiente pero muy valioso, que es el voto. Esa gente anónima está llena de historias que hablan de verdades, que hablan de las dignidades de la vida cotidiana, de las dificultades para llegar a fin de mes, del valor de lo común, del valor de instituciones como la escuela, del valor de instituciones como el sistema público de pensiones, de valores como la sanidad. Todas esas pequeñas verdades anónimas que algunos quieren invisibilizar en esta campaña se tienen que convertir en las banderas de la dignidad que den la sorpresa en unas elecciones que pueden significar el punto de inicio de un camino de fraternidad. Claro que se puede, a llenar de dignidad las urnas el día 28, de pequeñas verdades, que estamos orgullosos de ser un país diverso en el que caben diferentes sentimientos y diferentes símbolos. Quiero presentaros a un compañero que ha demostrado con su actividad política como parlamentario que la solidaridad puede ser, como decían los nicaragüenses, ternura de los pueblos. Cuando tú preguntas a un taxista en Bilbao, en Sevilla, en Madrid o en Valencia quién es Rafa Mayoral, todos lo saben, porque nadie como Rafa ha defendido la dignidad de familias del taxi, que a lo mejor se emocionan con banderas diferentes, que a lo mejor hablan lenguas diferentes, pero saben lo que significa la dignidad de lo público. Muchas gracias, Rafa.